Pastor, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí a todos los amigos de Bio Deportes. Muy bien, muy bien. Ok, aquí, Gastón, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está esta cultura futbolística que manejas en tus manos, que se llama Inter RD? Bueno, primero que nada, el club Inter RD, como tú sabes, tiene un trabajo hecho desde ya la segunda división, organizado, inclusive tuvimos la posibilidad de subir a la primera, donde hemos estado trabajando con un equipo joven, con los jugadores extranjeros que llegaron y que con resultados no ha dado lo que uno esperaba, pero el equipo siempre manteniéndolo dentro de los estatutos y las regulaciones que la liga nos da. Como todos saben, hubo un problema, diríamos, podríamos llamarlo entre comillas un sabotaje, en el cual cuatro jugadores extranjeros que estaban por jugar para el partido contra Puerto Plata, en último momento, a 7 de la mañana, 8 de la mañana, decidieron, antes de partir, no jugar. Nosotros podemos decir simplemente que estuvimos sorprendidos porque teníamos dos jugadores lesionados y dos jugadores con permisos y problemas familiares que tuvieron que viajar y sabíamos que iban a tener el partido. Con una planilla corta de 18, no nos dio tiempo para llamar a los otros adicionales juveniles, los cuales también son del equipo. Lamentamos este hecho porque nuestro equipo está al día en sus pagos. Nuestro equipo ha cumplido con los requisitos necesarios que implica la liga, a nuestros socios, que son los equipos, y lamentamos porque a veces mal aconsejados o bien han tomado una actitud muy negativa para el fútbol, para el respeto de sus compañeros que estaban con ellos y que sí quisieron viajar, y nosotros no para hacer el ridículo o bochorno como hablan algunos, sino para que vean la realidad que teníamos nosotros como club. Viajamos a Puerto Plata para poder afrontar nuestro compromiso, pensando que nosotros dos jugadores que no habían sido llamados discos a tiempo. Lamentablemente no se dio así y sucedió lo que ustedes ya se conoce sobre lo que pasó el día sábado. Gastón, quiero hacerte una pregunta con mucho respeto. Cuando hablas de sabotaje, cuando hablas de mal aconsejados, gentilmente te pido, por favor, si puedes profundizar un poco más de este punto, ¿te parece? Sí, a nosotros nos sorprende, porque ya habíamos tenido previas constantes con periodistas, en este caso que anunciaron que nosotros no pagábamos o un mes y medio estábamos fuera, que las jugadoras estaban fuera de la casa, hogar, y hace un medio no pagamos. Y constantemente me parece a mí que no va tanto por nosotros, sino va para hacerle daño al fútbol nacional. Nosotros cuando somos extranjeros y venimos a desarrollar o a buscar aportar, buscamos lo positivo. Digo que querer, porque todos cometemos errores, todos, nadie puede, como dice Dios, ¿quién puede tirar la primera piedra? Nadie. Entonces nosotros estamos buscando aquí hacer cosas buenas y positivas, tratando de desarrollar algo en Valle de Guana, que nos alienta y es testigo las personas que van. Pero cuando suceden cosas como estas, por ejemplo, en donde jugadores son, no le veo respuesta, pero sí veo
que salen a relucir muchas cosas negativas sobre lo que no saben, porque lo que han hecho los jugadores, han hecho algo que no es primeramente... Yo hablo con ellos todos los días. Si alguien va a hacer eso, o sacar videos, hablando uno con las personas todos los días, conversando, motivando, estando el día, si suceden problemas se pueden corregir, los hemos corregido, y queda internamente. Pero aquí es buscado, mediante terceros, buscar tener realce, porque si futbolísticamente el jugador de fútbol no realza, no se hace notar, lo va a tener que hacer, en este caso que nos da la impresión, por otros medios como estos, y que lamentablemente dañan mucho al fútbol nacional, porque es una liga competitiva, porque son equipos y dueños de los equipos que realmente hacen muchos esfuerzos para poder estar donde están, donde cometemos varios, quizás saltamos los pisos, las escaleras un poquito para avanzar más rápido ante la presión que existe, pero lo hacemos siempre con buena fe, no buscamos el mal. Y creo que los comentarios que he podido leer realmente dañan no solamente la parte del club, sino la vida, los jugadores. Y cuando hablan de asociación de futbolistas dominicanos, a nosotros nadie nos ha llamado cuando ha sucedido eso. A mí me llama mucho la atención que ninguna persona de la asociación de futbolistas dominicanos, que dicen ser un ente de los futbolistas, no nos haya llamado ni me haya dado un correo. Por lo menos no lo hemos recibido, honestamente. Dos, pregonan algo, pero ¿dónde están ellos hoy día? Porque yo he debido de recibir una llamada por parte de la asociación, los cuales tienen mis teléfonos, tienen mis correos personales y correos del club, pero nada. Entonces, lo que están buscando, yo creo, aquí no es en favor del futbolista, sino es en favor de poder dañar, como extranjero, envidia, no lo sé qué será, al fútbol nacional, al fútbol que ustedes, público dominicana, día a día quieren hacerlo crecer. Entonces, me dañan a mí, en lo personal, al no presentarse estos cuatro jugadores con contrato, donde inclusive ellos tienen el derecho a poder decirme cosas, llamarme, viajar un día antes, pero ellos decidieron a las 8 de la mañana no viajar, lo cual deja mucho que desear, no tanto de la parte futbolística ya, sino de la parte humana, en la cual le hace daño a otros. Ahora, señor Gastón, un placer, Fabricio Geraldino por acá. El periodista y, buenas noches, Fabricio. Y presidente de la Asociación de Futbolistas Dominicanos, Jordi García, ha expresado varias veces que el grupo, o sea, que la compañía, que el club no le paga a sus jugadores, o en muchas ocasiones no les paga a tiempo. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Yo tengo que negar eso, porque los jugadores están al día, y nosotros pagamos de 30 días hábiles a los 30, y nosotros en primera instancia inclusive les explicamos a cada uno que era el 30, pero que por tratar de ayudarlos, lo hacíamos los 15, ellos manifestaron sus gracias. Hubo un momento, porque es un momento difícil, no hay ni modo de decirlo, es un momento difícil en el cual tenemos que abarcar financieramente una liga, pero nosotros no nos pasamos. Los jugadores hoy día están todos al día. Así, la experiencia de esta primera, de esta con primera recibo que tengo, yo he estado el día 31 de julio, que fue el último día, el día que pagué, del 31, ¿sí? Todos recibieron su paga. Señor Gastón, ustedes, como usted muy bien apuntó, tenían experiencia ya de segunda división en esta temporada, de primera división. ¿Cómo
les ha ido con los números? Están a nivel de equilibrio, están en pérdidas, la perspectiva, ¿cómo los ve? ¿Cómo lo ve? Depende cómo lo vea uno, porque si lo vas a ver a corto plazo, definitivamente es una... Nosotros no estamos viendo esto a corto plazo, estamos invirtiendo. Okay. Invertir significa no perder, sino creer en algo. Exacto. Considerar que hay una oportunidad de hacer buen fútbol en la República Dominicana. Pasa y las personas se van generando trabajo en Bayaguana, generando trabajo en toda República Dominicana cuando viajamos. Es una misión que en la cual hay algunos, y que en todas partes del mundo sucede, equipos fuertes, grandes, pues estamos hablando de los que conocemos nosotros, no voy a mencionar nombres, pero sí. En todos los países hay equipos chicos, eso no significa que seamos corruptos, no significa que porque pagues menos seas menos como persona. Sí, creemos en que tenemos que pagar y no hemos incumplido. Ustedes pueden llamar, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estos cuatro jugadores extranjeros, y le voy a dar muy ejemplos muy claros. Yo, por ejemplo, chico, ¿por qué no está Cárdenas? ¿Por qué no está Cárdenas? ¿Por qué no está Roger, Davis? Excelentes personas. ¿Por qué no se unen? Si estaban todos juntos. Claro, el señor Gastón, ¿usted cree que eso fue deliberado? ¿Que fue una actitud provocada a lo mejor por la misma asociación? No puedo decir qué es, pero lo que sí sé que es que no es una buena intención del corazón. Okay. Y hay mucha maldad en el hecho. Al ser así, me da a mí la posibilidad de buscar qué características de personas son así. Claro. Y existen hoy día, que todos sabemos, características de personas que también son extranjeros como yo, que en vez de hacerle un bien, hacen un mal acá. Y va a llegar un momento que nos vamos a quedar todos y... porque van a ahuyentar y en un campeonato cuatro. En un campeonato hay chicos y hay grandes. Nosotros nos consideramos un equipo chico financieramente, pero tenemos un gran corazón para poder venir a invertir en el país y tratar de hacer las cosas bien. Y no hemos faltado a nadie. Pero no ha habido una respuesta o algo que le indique cuál fue la situación del por qué estos muchachos supuestamente se estaban en la calle, ¿por qué se fueron? No lo entiendo, no, porque ellos aducen que es la vivienda. Yo voy a explicar ahora lo que están en la vivienda, la casa donde habitaban. Nosotros, cuando hacemos el convenio con las personas, los dueños, sabiendo de que no vamos a clasificar quizás a octubre, le dijimos, mire, le vamos a... ellos nos pidieron 2 meses del depósito, y nos hacíamos dos viviendas. Dimos 2 meses de depósito adicionales y el mes de julio aplicó uno y el otro lo aplicaba el mes de agosto todo. Okay. De acuerdo a una conversación que tuve con el dueño. Y ahí saldrá. Casa. 4 días antes. Calculando que no había pagado, tuvo que ir a un notario, a un abogado. Él reaccionó positivamente y dijo, discúlpeme si me di cuenta. No, está bien. Yo pensé que había pedido 3 depósitos. No, está bien todo. El señor ha entrado a la casa antes de... Y pasa que es bla, pero que nosotros compramos inclusive, si no me equivoco, 9-10 camas para que los otros futbolistas también pudieran estar allí, que venían de entrenar, y a veces se quedaban Roger, se quedaba Almonte, se quedaban chicos que están en Santo Domingo y a doble horario. Y el señor ingresa, el dueño, a la casa y no ve el televisor. Y sale y dice, se van todos de la casa, un señor un poco preponderante, intencional, a propósito, sí, y salió y sacó a los chicos de la casa. No los sacó porque no tenía derecho a sacarlos, porque teníamos
la plata ahí todavía, yo tengo que estar ahí hasta el 4 de septiembre. Y nadie ahí en la casa, ha cerrado, ha desaparecido, y no había cómo entrar. Los chicos sacaron sus cosas, si no me equivoco, los mandé al hotel. En el hotel, dos de ellos, Wilson y Neisser, estipularon que no querían, Bolaños y Estupiñán, que no querían ir al hotel. Tenían dos amigos y yo iba a quedar con ellos. No hay problema. Los otros tres, el peruano Renato, García, Ortiz y Cárdenas, fueron al hotel. En el hotel, el día sábado, de repente ya no estaba, Cárdenas, muy bien. Todos parecían que se juntaron con Wilson y Estupiñán, de repente, y decidieron no viajar. Ahora, esos son temas internos, señores periodistas, que uno tiene que trabajar dentro del club. No es para sacarlo a reducir lo que pasa en casa a todo el mundo. En este caso está Pollo. No pasa esto, vayan al hotel. Necesitas esto. Y cada tres días yo enviaba con pruebas para que puedan estar bien. Inclusive les digo, nosotros no tenemos que darle alimentación. Y les dimos. Y en fin, hay cosas positivas que hemos hecho por ellos, dándoles la oportunidad de jugar primera vez, primera división, que no la han valorado, y no encuentro la razón por la cual ellos hayan tomado una decisión con su paga completa de no ir a jugar un partido de fútbol que iba a ser televisado, ni al futbolista, para poder reducir, para poder mostrarse. Me gusta que ¿para qué vine a la República Dominicana? Bueno, no me dan esto, que el fútbol a veces, lamentablemente, suceden cosas como han sucedido en la vida, pero hay que tenían la oportunidad de mostrarse frente a la acción del fútbol dominicano. O sea, es un futbolista, piensa, lo primero que piensa es si está en una situación mala, bueno, hay que jugar para poder salir de acá. Pero yo rechazo completamente todas las acusaciones y no hemos querido responder. No viene al caso a escuchar tantas palabras necias que se están leyendo. Gastón, se rumorea de que va a haber carta disciplinaria por parte de tu institución a estos jugadores. Los jugadores quedan suspendidos inmediatamente, quedan dicho a partir del día sábado. Ya la carta, nuestro gerente deportivo la ha hecho llegar a la liga, si no me equivoco, hoy día. Son procesos que se tienen que esperar. A nosotros nos sorprende esos jugadores que hayan tomado esa decisión, pero dentro del contrato, inclusive, dentro del contrato, estipula claramente la medida esta de suspensión. Estipulaciones adicionales. El club tiene el derecho de dar por terminado el contrato en caso el jugador cometa cualquier acto de indisciplina deportiva y o personal privada estipuladas en la cláusula tercera de este contrato. Los actos de indisciplina son todos aquellos que el club determine que afecta la imagen del club relacionada con el jugador, e inclusive deberá devolver los pagos realizados por el club, así como su indumentaria deportiva. Bueno, ahí está claro. El club podrá aplicar sanciones disciplinarias por incumplimiento o violación de sus deberes laborales. Las sanciones serán acordadas por director técnico, gerente general, presidente. Entonces nosotros, con ellos, cuando hay diálogo entre personas, no pueden hacer lo que han hecho. Le hacen mal al fútbol. Y no creemos nosotros que viniendo a República Dominicana, cumpliendo con chicos, en vez de hablar... A mí me llama mucho la atención que se hable más de los problemas en República Dominicana que de los jugadores de fútbol. Estos periodistas de prensa amarilla, lo único que hablan son de los problemas. Nadie habla de quién es el lateral derecho del grupo OIM, el jugador de la semana, entrevista personal. Están buscando problemas. Y cuando uno busca con mala intención, lo bueno lo va a transmitir mal. Y hablando... Nosotros, por eso es que no respondemos, por eso es que no tenemos, lamentablemente, ha sucedido esto,
y me apena bastante, soy hombre de fútbol. Pero de todo pasa en la vida. Y hoy día he aprendido que simplemente hay que seguir adelante, hay que tomarlo como experiencia y hay que estar más preparados con personas como cuando uno trae al club, especialmente jugadores de fútbol. Eso le iba a preguntar, ¿de qué se arrepiente el presidente del Inter al día de hoy de lo que ha ocurrido con su equipo en esta temporada? De no haberlo detectado anteriormente. Y te digo esto porque nosotros, el equipo ya tenía, ellos son jugadores, ya tenían problemas. Entonces, creo que los jugadores no los escogimos nosotros, los trajeron. Ese es un arrepentimiento, una enseñanza de que, a pesar de unos tantos años en el fútbol, le dio la posibilidad al director técnico Bueno, vamos a ver, ahí perdimos. Bueno, hemos perdido comunicación con el señor Gastón Ramírez. Sí. Ya lo estamos otra vez, el Rey David moviéndose. Pero mira. Mira algo que es interesante, Luis. Sí. Mira algo que es interesante, Luis y Tomás. Con lo que dice el señor Gastón, yo soy un hombre de fútbol, pero me equivoqué. Me trajeron esos jugadores. Ya eso es un error que no lo vuelvo a cometer. Nos dice él. Pero eso es parte de lo que te deja entrever cómo tú debes manejar este tipo de temas en una liga incipiente como esta. No, y sobre todo la sinceridad, y aquí tengo que apoyar mucho a Gastón, y no soy lambón, porque gente que dice que uno es lambonismo, no, aquí, yo no soy lambón, sino que hablo, cuando lo hacen bien, lo hacen bien, y obviamente lo que el señor Gastón está haciendo aquí, en reconocer que se ha equivocado, eso hay que aplaudirlo, Fabricio. Claro. Eso hay que enseñarlo, porque hay gente que no entiende que en la vida cualquiera se puede equivocar. Ya lo tenemos otra vez en la línea. Señor Gastón, ¿está allí? Sí, te escucho, tío. Buenas noches. Otro tema, hay un tema que yo quiero que la gente vea qué haría, que se pongan, quien esté escuchando, nuestros pantalones. El jugador, por ejemplo, Ortiz, uno de los jugadores que está al día en sus pagos, que hace una semana estaba en carro alquilado con su padre y los amigos, que a veces va a entrenar, a veces no. Yo debía haberlo separado cuando en primera instancia tuvimos un altercado en un camarino y yo sabía que había dado unos insultos a los dirigentes y tuvimos compasión con él, que nos pidió y le dijimos que siga para adelante. Y hoy día te paga de esta manera. Y otro, jugador Renato García. A Renato García a mí me sorprende mucho porque conozco a su padre, una gran persona. A su hermano, jugador de fútbol de muy buen nivel en Perú. A su empresario, que es un gran amigo mío. Y cuando yo traigo a Renato García en la segunda división, Renato llega con 10 kilos de más. Y nuestro entrenador en esa época, lo hizo entrenar. Y cuando ya estaba casi, le dio, sin jugar todavía, la segunda, le dio piedras en el riñón. Y estuvo 3 semanas donde nosotros como club lo vacamos, lo ayudamos, medicinas, ir al hospital, nos costó más de lo que debió habernos costado, y bueno, se dio, llegó hasta fin de temporada. Este año lo trajimos, llegó de la misma manera, 10 kilos de más, y se le entrenó, y te responden de esa manera. Entonces, más aún, teniendo una relación, lo que yo no entiendo, o sea, había una relación amigable, una relación buena, una relación ya familiar. Entonces a mí me llama mucho la atención. Yo no creo que los jugadores uno a veces no le encuentra el porqué
ya no interesa encontrar el porqué, porque ya tuvieron una actitud negativa, no tanto contra mí, sino contra sus compañeros. Sus compañeros repudian, y lo voy a decir públicamente, repudian la actitud que tomaron estos, dicen, jugadores de fútbol. Yo no sé cómo una asociación de futbolistas dominicanos puede defender los derechos de un jugador de una persona así, o respaldar. Porque si yo fuera una persona, un presidente, un gerente o encargado, y no les doy la atención, no me interesa lo que hacen, no los llamo, no voy nunca a los partidos. Y lo peor de todo esto es que mi gran amigo, socio en este proyecto, ellos saben que lo conocen, financieramente nos apoya al proyecto, y está padeciendo de una enfermedad difícil, un cáncer, y ellos saben que estaba mal y dicen que vamos a hacer las cosas un poquito más despacio, pero siempre se les va a cumplir, estaban al día, o sea, no había ese problema. Y no les interesa nada, o sea, no tienen corazón, no tienen... De la parte ya humana, que es lo que decepciona. Entonces hay que darse cuenta quién escoger. Yo aconsejaría a todos, ¿no? Primero a persona, después jugador. Es la conclusión que me puede dar sobre este caso. Gastón, con el tema de los medios que sacaron a relucir un tema como pagos que no se habían hecho a tiempo, ¿habrá consecuencias, habrá acciones legales contra estos? Yo creo que no pasa tanto por las acciones legales, porque son jugadores que no sirven para poder invertir inclusive en una acción legal. ¿Qué hago yo demandándolos? Si no me pueden pagar lo que me deberían de pagar de acuerdo al contrato, todo el contrato, o sea, Ortiz gana $300 mensuales, debería de pagar por 4 meses, porque él llegó el 19 de abril, se pagó el 19, al final de, se paga 19, a él, en este caso, sabiendo que ha llegado el 19, sabía que se le pagaba, está estipulado en el contrato, y me debería de estar pagando 3 por 4, $2,200, si quiere jugar en algún lado. Sí. Su club hoy día no ha tomado una determinación exacta, pero sí ha tomado una determinación de decir se suspenden a los jugadores de inmediato. Pero no cree el señor Gastón que a lo mejor con un intento de demanda judicial, es porque aquí lo eso se encarga nuestro experto en derecho deportivo, sí, el doctor Juan Carlos Vázquez, se va a encargar del tema. Ok, perfecto. Que es uno de los mejores expertos deportivos jurídicos del mundo, muy conocido, okay, en diversos equipos, federaciones, y perfecto. Nos va a apoyar con el siguiente paso, que hoy día no puedo hablar porque eso ya está pasa a manos de otras personas. Ok, perfecto. Ahora, hablando un poco de la relación con la Federación Dominicana de Fútbol, o LDF, ¿entiende usted que como ya se trata de otros clubes que se han podido ver afectados por este tema de los rumores, que ha debido la federación o la LDF tomar el toro por los cuernos y tener una postura firme al respecto? Sabemos que es una situación lamentable, emergencia, que no debe de ocurrir, que no estaba por ocurrir, que ha sucedido porque sabían que iba a pasar esto. Como club tenemos que acatar lo que la Liga Dominicana de Fútbol y la Federación asuma y diga, por respeto a ellos. Yo no en este momento puedo tomar una decisión por ellos, ni que sé qué van a hacer, pero sí, de todas maneras, pues estaremos a la espera de la decisión que ellos hayan tomado. Por lo pronto, nuestro club continúa jugando con todos sus jugadores, con todos los suplentes, como siempre ha estado en cada partido,
Guanabana, con nuestra gente. Ha sido un accidente que no es por, no lo puedo decir que es porque no le pago a los jugadores, es cierto. Sí. No es porque no se ha abandonado al club, porque no tienen cómo llegar a Puerto Plata, no tenía dinero para el ómnibus, no, señores, ese viaje nos costó $800. Y una persona, nosotros cumplimos. Ahora, la gente sí, el afectado va a ser el Club Inter, el afectado va a ser el señor Gastón, los gerentes, técnicos, los jugadores. Eso es lo que han querido dar. Yo digo hoy que no es cierto así. Bien, lo que yo he salido hoy día en tu programa a decir las cosas, porque es necesario que la gente sepa la verdad. Y que si nos hemos equivocado, nosotros nos equivocamos con la intención mala, premeditada, de hacer las cosas para el mal. Ahora, son equivocaciones que vamos a tener que asumir, pero que tampoco decimos que somos un club inexperto que no sabe hacer las cosas, que eso es mentira. Correcto. Tenemos mucha experiencia en esto, y cuando se confabulan diversos medios para fortalecerse negativamente, como es ahora, sí, y para no solamente a nosotros, sino esto viene por otros lados, como decía, para perjudicar a la federación, perjudica a todos. Al final, nosotros tenemos que apoyar lo que la federación y la liga decida. Correcto. Mucha gente ha expresado que 12 equipos son muchos. ¿Estaría dispuesto o aceptaría el Inter volver a segunda división después de esta temporada? ¿Aceptar ir a segunda división por cuál motivo? Si perdemos la categoría, para nosotros no nos hay. Nosotros hemos tenido todos nuestros partidos bien hechos en Bayahuana. A todos nuestros partidos hemos asistido de visitante. En hora, nos hemos comportado profesionalmente, no somos un equipo de barrio, como están leyendo a veces en las redes, tenemos una estructura, representamos a Bayahuana, tenemos jugadores de Bayahuana, nacidos en Bayahuana, tenemos jugadores que estamos desarrollando de la segunda división, como Benjamín Álvarez, el portero, que llegó con 18, hoy día tiene 20 años y está casi titular la mayoría de partidos. Nosotros hemos desarrollado un proyecto. Si tenemos que ir a segunda división, seguiremos desarrollando el proyecto. Nosotros hemos venido a hacer fútbol, pero con tanta negatividad que existe y tanta maldad que se ha vivido con estos días, tenemos que simplemente esperar las decisiones que tome la federación. Señor Gastón, ¿hay garantía y podemos estar tan tranquilos que va a haber Inter RD en estas 13 jornadas que quedan? ¿Va a competir con todos los güeros? ¿Va a buscar los 9 puntos que están en disputa? ¿Podemos estar tranquilos que hay Inter RD para rato? Nos quedan el día miércoles y el día domingo jugar. Pero no hay problema con el equipo, hay garantía que el equipo se presenta. Por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando. El equipo está a cargo de Freddy Rodríguez en Bayahuana. Tenemos el apoyo técnico de Edson Sousa. Tenemos los jugadores que estaban a entrenar. Será un equipo reducido, sí, sin esos 4 extranjeros, lo cual llegamos a 14, más los juveniles, son 18, y afrontaremos como se tiene que afrontar profesionalmente y como lo hemos afrontado todos los partidos. Lo que pasó en Puerto Plata, yo lamento mucho, pido disculpas a todos los hinchas de fútbol, con la cabeza en alto, la pido disculpas, no con la cabeza gacha, mirando a todos,
a los ojos, porque no somos así como están presentando las redes. Hacemos muchos esfuerzos para hacer las cosas bien. Pero si su hijo un día comete un error, ¿usted lo va a matar? No. Entonces nosotros creo que lo que ha pasado con Inter ha sido un accidente en el cual murieron 4 jugadores de fútbol, póngalo así, que son los suspendidos, estos 4 que actuaron malintencionadamente y lo peor, premeditados, para poder hacer eso sabiendo que teníamos un plantel corto para ese viaje. Gastón, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Pío Deporte. Creo que más claro, imposible. Creo que pudimos hoy estar satisfechos de esta entrevista. Creo que te hemos dado la oportunidad de expresarte y eso es parte de lo que hace Pío Deporte. Y en lo particular quiero felicitarte porque, bueno, dar la cara y sobre todo, como bien lo dices, afrontar estas 2 jornadas que te quedan con la frente en alta es digno de admirar. Suerte por ti, ojalá que te pueda llevar los 6 puntos que quedan y que estos juveniles se la coman en la cancha. Exacto. Y bueno, apoyarte, estamos aquí, estamos para respaldar, bien como dices tú, el crecimiento del fútbol dominicano y sobre todo esa humildad con que hoy te despides, que si tienes que jugar segunda, tú viniste con un proyecto a desarrollar y que vas a morir con tu proyecto, llegando esto hasta, bueno, como decimos nosotros, hasta la última consecuencia. Muchas gracias, Gastón. ¿Algo más que quieras acotar? Los micrófonos de Pío Deporte son tuyos. Sí, que la gente pueda entender y que las personas extranjeras que están criticando tanto, me duele de que sean así porque no están aportando al país hablando de esa manera. Que hagan conocer más a los futbolistas, que son los protagonistas principales de este deporte, que la gente los conozca, que quien sepa cuántos laterales izquierdos hay. La gente no sabe ni siquiera los jugadores de la selección. Hay que crecer con la cultura, y la cultura del fútbol no crece con prensa malintencionada, sino con prensa de fútbol. Hablar de fútbol, hablar del futbolista, los contratos, los problemas internos de los clubes, eso lo ven los clubes dentro. El trabajo del periodismo es sacar a relucir quiénes son los futbolistas que se están expresando en el fútbol dominicano, y eso es lo mejor que podrían hacer. Muchas gracias a ti, Pío. Bien, muchísimas gracias. Tiempo y siempre a la orden. Amén. Muchas gracias, señor Gastón. Luis Ojeda, en este lado, Fabrizio Giraldino y nuestro querido amigo Tomás Méndez. Queremos darte las gracias a Gastón por dispensarnos. Estás en Canadá, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo estoy en Toronto, en Canadá. Dios mediante, nos tiene un camino muy... Por algo suceden las cosas. Y nuestro camino, siempre pues, de la mano del Señor, Dios mediante, nos va mejor en la siguiente etapa. Muchas gracias, señor Gastón.